Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Enseguida comienza el partido en esta fase de grupos de la Copa. Será un verdadero masconazo, Mario. Sí, Fernando, los visitantes ya están en la fase de eliminatoria. Pero ¿a dónde van? Lo tienen bastante complicado. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Vamos a ver qué nos depara este partido. Comienza la primera parte y así con todos ustedes nos ponemos las pilas. Uruguay la tiene. Uruguay que no ni no se viene al campo con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Edinson Cavani. ¡Dispara! Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Den el palo! Sabemos, Marito, que el equipo visitante ya está clasificado, pero aún hay objetivos por lograr, como por ejemplo ser el primero del grupo. Ahora, lo importante es que se lleven los tres puntos y consigan. Que la juegue al vacío y los manda a correr James. ¡Apenas si se lo pierde! Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Cada vez que este jugador tiene la pelota, parece que el equipo fuera otro. Está reclamando compañía. Pase bastante peligroso. Jiménez. Edinson Cavani. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Uribe. Avanza el equipo colombiano. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. De nuevo se apoya en su compañero. Mateus Uribe. Ahí va la pelota en el área. ¡Gol! ¡Colombiano! Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo centros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Fue un muy buen cabezazo, Marito. Es que así se rematan los centros. Salió fantástico y mira, el compañero de cabeza, estupendo. Y en la grada no van a parar de cantar ni bailar después de este gol colombiano. Ahí va por fuera. Matías Vecino. ¡Carga el cañón! Una tajada tranquila para el arquero. Sánchez. Johan Mojica. Gran pase, puede ser.
Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Nadie en el área toca la pelota y el córner que se escapa. Gran oportunidad para el centro. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Hay peligro en el pase, ojo. Ahí la entrega de nuevo. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Mateus Uribe. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado con esto, puede ser. Ha faltado muy poco. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Fácil recuperación del balón. Se nos fueron los primeros 45 minutos y no sorprende para nada ver cómo este equipo se está quedando con el primer lugar. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Uribe. Daniel Muñoz. Ojo que la tiene James. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Contra Marito, 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Con esto la pizarra 2-0. Matías Vecino. Interceptando el pase. Maxi Oliveira está reclamando compañía. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. James Rodríguez. James que avanza. Muy buena entrada, la pelota al costado. Perdieron la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Llega cortando bien y recupera. Avanza el equipo colombiano. Qué fácil lo está super... ¡Desde ahí le pegó! Romántico momento este del fútbol cuando el arquero nos abraza la pelota. Daniel Muñoz. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Uribe. Suben la pelota en una hamaca y la mecen de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Ahí va James Rodríguez. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Solo 20 minutos le están quedando a este partido.
Y continúa por el costado. ¡Ojo, que la va a levantar al área! ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Que levante la pelota ahora! Ahí va avanzando por la línea de cal. Ahí se le fue la bocha. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Se viene cambio en la selección Colombia. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Esto puede terminar en gol. Preciso el balón atrás. Ese buen centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Hace bien cortando la jugada. Gromposi puede ser. Pegó en el palo. Edinson Cavani. No le queda otra a este técnico, Mario. Hay que sumar hombres en ataque. El partido todavía no termina y esto puede ser lo que necesite. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. De visitante, ni más ni menos, triunfo y afuera de casa suficiente para que estallen de alegría, hacen una competencia como esta, Mario Alberto. En un partido tan parejo, yo creo que los pequeños detalles es lo que marcan la diferencia. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Y ha estado, digamos, discreto, ¿eh? Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo.